crisis tenía, que una noche hizo mucho frío y estaba en Los Pinos. No sé si usted sabrá lo del fuego. No, cuéntenos. Ah, no. Cuéntenos. Y estaba yo con unos amigos a las 1 de la mañana, en el mes de noviembre. Y estaba como tapado de nieve, era helado. Y yo había bajado de las ovejas y estaba aterecido de frío, temblando. Y le pedí a un amigo el mechero. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Quería hacer fuego, que yo me estoy temblando de frío, no puedo aguantar. Y dice, ¿pero tú estás loco? No. Yo he estado mucho en el monte y sé que cómo se hace el fuego. Y dice, pero está como el agua. Y en Los Pinos, debajo de un escajo, que se dice aquí, escarbé y abajo de todo estaba seco. Y prendió fuego. Y ardió. Pero en esto que ardió, estuvieron estas y las crías y yo tuve que dejar la lumbre. Lo dejé y estuvo ardiendo 3 meses. En Los Pinos, arriba de todo. Y yo ya para esto había ido a un hospital. Y estuvo ardiendo desde noviembre hasta casi enero. Y iban criucos de aquí, desde aquí a Los Pinos con calderos de agua y no lo apagaban, según me decían, que yo ya no estaba aquí, pero ellas ya tampoco de aquella tenían apariciones. Y entonces, después de que no fueron de apagar eso, nevó y estuvo nevado no sé cuántos días y volvió a veía yo la llampa de Cosío, no sé qué sería, pero... ¿Y cómo se fue apagando eso? Allá ellos apagó, pero como 3 meses, ¿eh? Y después otra cosa, un señor... Libre.